listo entonces con la tercera cerveza de este domingo dominguero en el estudio 1 de rutacervecera.com con la siguiente cerveza que el Peter estaba más letrado en lo que se nos viene, ¿no? Claro, bueno, esta es una exclusiva que tenemos, que es una cerveza de Knockout, que es una cerveza que está acá en Santiago y Lima, una cerveza, como se le dice, nómade. Que va cambiando Así las llaman, como claro, que hace Mikeller. Claro, justamente, sí. Esta en particular es una Belgian Triple de 8,5 grados, tiene 30 IBU, que fue fermentada y madurada en barrica de roble francés, que antes tuvo Sauvignon, Cabernet Sauvignon. Lo interesante es que es el método antiguo de elaboración de cerveza, o sea, antes, no sé, cuando se descubrió, cuando se masificó la elaboración, no existía ni controles de temperatura, ni acondicionamiento en frío, así que uno hacía la cerveza o hacía el mosto y lo dejaba ahí en barrica hasta que fermentara y ahí se iba a otra barrica tal vez, y después iba al bar. En este caso fermentó y maduró en la misma barrica y acá está el resultado. Oye, pero qué buena, qué bueno eso de que lo hicieran así. O sea, antiguamente todo venía de estos experimentos, ahora tan novedoso, de que no, la cerveza estamos la dejé en barrica, era lo que se hacía desde un principio. Claro. Yo creo que ahora, bueno, ahora la tendencia es volver a los inicios. De hecho, hay cervecería afuera y en particular Sot está fermentando la Creek en áfora, de Grea. Ya. Y antes no, también eso se fermentaba en barrica, o más bien como un recipiente de Grea. Y luego después se consumía, como la chicha, los indígenas antes masticaban el trigo, lo dejaban en ánfora y ahí fermentaba y después se producía el alcohol que era ocupado. O sea, eso nos acerca siempre en esta discusión de dentro de qué es artesanal y qué no. Esto sí nos acerca completamente a lo artesanal entonces. Claro, pero yo creo más que artesanal es la tradición. La tradicional. Sí. Claro, tradicional. Yo sabía también, por ejemplo, que los estilos ingleses también, por ejemplo, las Porter, ¿cachai? La Peretro, ¿usted? También antiguamente eran en barrica y claro, como pseudo contaminadas, ¿cachai? Claro, no, claro, sí, que antes no iba a tener todos estos modernos de acero inoxidable, claro, y aparte el 80 mil litros, ¿dónde? Bueno, por eso que digo que es artesanal igual, o sea, es mucho más. El empuje de esta cerveza antiguamente no era por CO2, o sea, antes no teníais el barril de CO2 que lo empujaba y salía, sino que estuve ahí como bombeando la cerveza, como un party pump, que podría ser como de madera, moderna, de lo, pero de claro, que iba ahí bombeando, sí, y iba saliendo la cerveza. Yo me acuerdo, ya estaría mintiendo, pero claro, vos sabés todo, claro. Bueno, mucho bla bla, mira ese color. Entonces es una triple, ¿y cuánto tiempo estuvo en barrica? Eso no lo sé, no lo tengo. Yo creo que es una cerveza en realidad joven, como para lo que se puede esperar de una cerveza en barrica. Cuando uno piensa en barrica, una cerveza en barrica, es por el acondicionamiento que uno le da a la cerveza y luego un acondicionamiento en botella, para que los aromas, sabor y alcohol se unan y no se sientan como por separado, no se sienta mucho el alcohol o la malta y aromas por un lado, el alcohol por otro, sino que esté todo unido. Tal vez esta, como por el tiempo que tiene, es bien mágico. Bueno, y esta como está como un pseudo growler, que es una botella con etapa especial. Tal vez no tiene la misma carbonatación que cuando yo la serví allá en Hasta Pronto. Así que eso también se puede haber perdido. Yo ya la probé, ¿eh? Ah, ¿y la probaste ya? Sí. Sí, pero no voy a decir nada, no voy a spoiler, pero todo bien. En el aroma la encuentro como harta como fruta, igual como para el lado del damasco, la típica como fruta de carozo, se le dice. Conté las fotos donde aparece la barrica y dice que fue el 28 o el 12 cuando partió la cerveza. Sí, previa, ya tiene como alrededor de un mes y medio, claro. A lo mejor no se aguantaron, por eso la sacaron. Claro, es que igual. ¿Cómo va a sacar Peter Sorval llegando a la casa? Siendo un poco como Durán, Damasco, claro. Ese lado, con frutas de carozo. El lado frutal, claro. Cítrico. No tan cítrico en realidad, como dulce, pero tiene su toque, igual cítrico lo hace. Pero está frutal, súper frutal. De carozo son las que tienen el cuesco. Cuesco,
que puede ser ciruela. Que son como mucho más dulces, ¿cachai? Bueno, esta en boca no sé si puede, yo al menos percibo un poco de vino, pero bien bajito. Como un retrogusto como a vino. En el retrogusto pero se no siente. Pero no es intenso, no es invasivo. Pasa y se va. Claro. Se siente, uno dice, oh, claro. Pim, se fue. Justamente, y la barrica con la madera no la siento mucho. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que bueno, está ligera. Claro, yo creo que ahí va el tema de que es fermentada y no acondicionada. Cuando uno habla de acondicionamiento en barrica es porque quiere que la barrica le aporte aroma y sabores a la cerveza o al contenido que tiene. Realmente como está fermentada en barrica, va a fermentar, va a adquirir aroma y sabores de lo que tuvo anteriormente, pero lo demás no se va a mantener porque no tuvo un acondicionamiento extenso, unos 3 meses como mínimo dentro de barrica. Que uno puede hacer también, no sé, un whisky y hacer el whisky y tirarlo en un recipiente de acero oxidable y embotellarlo. Ese whisky lo hice con la cerveza de mis pies, todo esto. Estaba macerado ahí. Muy bonito, sí, ¿no? Lo dejé. ¿Se fue el break que tenía? Sí. No, todavía le quedó un poco. Ese sí que tenía ahora. Sí. Pero ahí yo tengo una gran duda, por ejemplo, el tema de. Porque uno conoce, no sé, por ejemplo, la típico cuando usan barrica, no sé, pues de whisky, de bourbon, ¿cachai? No sé, pues una stout, en acondicionamiento y cuento. Pero una triple, no sé cuál es, qué es lo que se logra, o sea, qué se añade, digamos. ¿Cachai? Como que no, porque igual es como, de por sí ya es como media fuerte la, de, claro. Sabor, como, de sabor fuerte. Entonces no sé qué más se puede, porque a lo mejor no se va a percibir, ¿cachai? Yo creo que, bueno, en aroma tal vez podría variar entre esos carozos, ¿cachai? Que se podrían potenciar un poco más, o tener una nota tal vez un poco a vainilla, ¿cachai? Un poco a madera también, en boca también debería sentir un poco de madera, pero en este caso yo creo que no se siente tanto, más bien se siente lo que tenía antes. Pero yo lo que entendí, no sé si estoy en lo correcto, que era el, lo que tenía antes, ¿no? Era carne de sueño. Que lo que quería hacer es fallar con este programa barrica, porque tiene varias barricas ahí, es hacer una cerveza ahí y luego no sé si hacer la misma cerveza u otra cerveza en el mismo estanque, en el mismo barril, y notar tal vez diferencia entre cada una. Así que eso también es entretenido, o sea. Claro. O sea, una triple debería ser bien carbonatada, tener una espuma bien gruesa, ¿cachai? Que se mantenga bien persistente. Y debería ser clara la triple. En este caso es una cerveza un poco opaca, que yo creo que debido también a la levadura de suspensión que tiene y al vino, que también le puede haber cambiado un poco el tono. Y si bien es naranjo, yo le noto, no sé, un poquito rojizo, puede ser. Sí, yo creo que puede variar un poco el color por el vino que he tenido en el tiene interior. un toque rojo. Un toque, claro. Sí. Igual que en boca, es como un, claro. Un toque vinoso, pero como le siente el sabor y corta. Sí, yo lo tuve entre mis manos, pero se escurrió como agua. De verdad, lo sentí, estuvo ahí. No, pero estaba súper interesante igual, porque estaba sí, este sí, experimento. Sí, sí, como, sí. Bueno, que, se agradece. Que, claro, claro. Que se atreva, porque igual no es menor el gasto que tiene hacer algo ahí. Volver a los orígenes y todo. Porque todo puede salir bien o puede salir mal. Y ahí un poco jugar y tal vez pero, aplicar todo el conocimiento que tiene dentro del proceso. Pero está también el antecedente de cuando algo sale mal, hasta puede sacar premio en justamente, claro. Así que es, como sea, es como un meme, que es como, no era lo que esperaba, pero estoy conforme. Sí, claro. Ya, pero ahora, hablando a calzón quitado, ¿quién ganó medalla de producto de error en la Copa de Cerveza de América? O sea, bueno, el Ergo tenía una Barley Wine que yo la probé previa a estar en barrica y estaba bastante buena, pero quiso darle un toque de una maduración en barrica, y como esa barrica la compró y estuvo mucho tiempo sin usar, por el momento de meter la cerveza se contaminó, pero por suerte fue una contaminación limpia. O sea, ¿qué quiere decir limpio? Porque cuando está hablando de contaminación puede ser sucio. Claro. Una contaminación limpia quiere decir que no hay más bichos que uno o dos.
que no hacen daño y que no modifican tampoco la historia. Claro. O si la modificaron a la cerveza, la modificaron para bien, ¿no? Claro, le agregaron. Un porcentaje mayor hay lactose y bread que otros tipos de bichos que te pueden, como acetobacter, que te pueden acidificar y transformar la cerveza en vinagre. Se te va el alcohol y transforman en vinagre la cuestión. Era solamente lacto y bread. Se levantó a analizar, fue solo eso y le dio un perfil, o sea, como base de barley wine de alto contenido alcohólico, le dio un perfil de bread y lacto. Y en equilibrio con la maltosidad que tenía, la acidez y todo, jugó súper bien la cerveza y ganó premio, como la mejor cerveza de Chile. Esa va. Sí, ¿esta cuánta tenía alcohol? 8,5 y sí, 31. Yo estoy sintiendo lo logrado ya. Sí, 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 este domingo dominguero está bastante dominguero. Sí. Vamos por la cuarta. Bueno. Última cerveza de este capítulo dominguero de rutacervecera.com. Una cerveza bastante especial, viene con sello de cera mientras el Suco nos comenta. Yo visité esta cervecería que se llama Angel City, que es de Angel de Los Ángeles. Ya. Y ellos tenían también un programa de barrica, tenían hartas barricas y tenían como una mini tienda donde tenía comprar cervezas para llevar, aparte obviamente de su cerveza en shock que había. Un guascazo a ella la pasada. Y yo me traje este que es una Dark Rye Lager, de Rye Centeno, y estas fueron añejadas durante 6 meses en barricas de brandy. Del año 2016 y tiene 11 grados de alcohol. Y listo. El brandy es un destilado de uva, al menos, ¿no? Añejado en barrica. Hay un tema con el tema del pisco de Chile, Perú, de quién lo hizo primero. Es que para nosotros el pisco es chileno, que tenemos una zona que se llama así. Y para los peruanos también tienen su historia con el pisco, ¿cachai? El tema es que los peruanos hacen el pisco, lo destilan el fermentado de uva. Y se destila eso en botella. En cambio, nosotros le añadimos un añejado en barrica. Pero el brandy y el coñac, que son también un fermentado de uva con distintos años de añejamiento en barrica, se llaman así por la zona donde se hace. Ah, no sabía. ¿Sí? Y acá, como le damos un añejamiento en barrica, los peruanos dicen que lo de nosotros no es pisco, sino que es un brandy o un coñac. ¿Cachai? ¿Sí? Pero el añejamiento que uno le da en barrica, o acá en Chile se le da, son 6 meses, un poco menos, o un poco más, va a depender de tal vez la calidad del pisco, y que le da a dar una nota a barrica, al destilado, y le da a dar un color también, un poco más amarillento, o un poco más oscuro, dependiendo de la... ¿Y entonces, el pisco es chileno o peruano? El pisco es chileno porque nosotros tenemos registros histórico de la elaboración. En cambio, los peruanos no lo tienen. Más que nada por eso es chileno. Pero los peruanos pueden haber hecho pisco mucho antes que nosotros, pero nunca llegaron al registro. Claro, o sea, lo que debiéramos decir acá al pie de la nota es que el pisco es sudamericano, de esta región de Sudamérica, claro. Ya está. Claro, o sea... es de la zona norte o la zona centro de Sudamérica. Bueno, esta es una layer. ¿De cuánto grado? 11. 11 es una. ¿Y cuánto? Pues un. Imperial Lager, no sé cómo podría llamarlo. Se siente la uva en el aroma. Pero tú decías que el brandy era uva finalmente al final del día. Claro, que está, ¿no? Sí, se siente... está madurada en barrica. Está madurada como 6 años. Se siente el camote. ¿Camote? Sí. La chancaca. Sí, eso es como más que nada como chancaca. Puede ser como... La siento como una lager en general. No, definitivamente no es una lager. ¿Qué decís, Hugo? Que se le siente el alcohol, se le siente el centeno. ¿Centeno puede ser o no? Que se le siente el centeno y no conozco mucho. Siento como el higo, como los frutos. Sí, yo creo que eso, como se siente como higo, chancaca, sí. Como eso. Con todos esos aromas dulces se siente bien integrado, no es como un alcohol como No, es difícil licor, de tomar, no es un bajativo, no se siente así. Lager que tiene es el cuerpo, puede ser. Que es bien, bien ligera el cuerpo. Pero siento tan. Puede ser como medio. Más que un cuerpo pleno como una cerveza de 11 grados. Pero en ningún caso, si te pasan esto, te dicen, tómate esta lager, todo de claro, ni cagando. No, claro, bastante fuerte. Claro. Y ahora, ¿cómo lograron, digamos, llegar a los 11 grados con una lager? A ver, puede ser una Bock, una Doppelbock. Doppelbock. Unos 9 grados. O puede ser un poquito más, no sé.
o tiene una harta cebada, digamos, claramente. Harta cebada, claro. Y el dark, claro, ahí tiene sentido. Que justamente el color viene porque tiene harta cebada y le pusieron como color ahí con... Está intenso, sí, es como... Porque, mira, estaba viendo acá en lo que dice el BJCP, una double box puede tener entre 7 y 10 grados. Que tenga 11 grados no es mayor... un grado menos. Pero incluso se lo puede haber dado la barrica, o el contenido alcohólico que tiene en la barrica. Lo mandáis a análisis, puede que haya incrementado un poco el alcohol por el alcohol residual que hay que es un barrica. Igual le encuentro el aroma un poco parecido un poco a la Barley Wine, no sé si... Sí. Fallaba, claro, para allá en esa categoría sí, podría... Del alcohol, de la malta, no sé cómo será ahí el... Pero una Barley Wine se llama así evidentemente porque algo de parecido con el vino tiene y esta va para allá, anda. Se le notan toda la... Claro, es bien vinosa también, como en aroma y en boca también. Claro. O sea, y el hecho de que tenga brandy, por ahí va también el tema de la uva. Claro, más que nada para los que lo están viendo, para que decir más o menos cómo es como el aroma, es una barley wine similar, sí, un poco similar. A mí siempre me preguntan, ¿y cuál es la mejor cerveza que tú encontrás? Y yo siempre les digo, depende del momento y el lugar en el que esté, va a ser claro. La mejor cerveza, porque no me tomaría esta cerveza, o sea, por una tarde de verano no la exigiría, no digamos, me quiero, no, claro, a mí hay algo más refrescante. Me pasó mucho que ahora estuve ayudando a la cervecería Pudú, que aprovecho por eso dando la bolera. Antes camiseteaba y todo, saludos a los amigos de Pudú. A los amigos de Pudú, sí. Estuvimos en el Beer Fest, estuve ayudando ahí a Pancho, que es el maestro cervecero de Pudú, y la gente... Muchas veces me acercaban y decían, ¿qué me recomendáis? Porque teníamos una Munich Jerez, una Extra Stone y una Irish Red Ale, y aparte teníamos la Fanhop. Dicen, ¿qué me recomendáis? Y es como difícil, porque a mi gusto le recomiendo la Fanhop, ¿cachai? Que es una cerveza bien intensa, tiene una nota de bret y todo, un poco más grabación alcohólica. Pero uno tiene que preguntarse, ¿qué te gusta a ti? Y tenés calor o frío. Claro, a mí me gusta sed, la cerveza. No tenés mucha sed, comiste claro. Recién, tenés mucha hambre. Porque me dicen, me gusta la cerveza light. No sé, por ejemplo, típico que te responden, no, me gusta la light así como la Corona. Ya, puta, que tengo light, Munich Jerez. Y le explicáis un poco el tema. Porque si me dicen, ¿qué te recomendáis? Te recomiendo la Fanhop, porque puede que no te guste. ¿Sí? No, no va a uno tiene que orientar un poco a... Sí, claro, la pregunta es cómo te sientes tú, qué te gustaría claro. Tomar a ti, tiene frío, pero, calor, sed. Pero igual, ahí es como un tema, porque por ejemplo, si uno siempre prueba cervezas que a uno le gustan, puede que se pierda que esté descubriendo alguna que a lo mejor uno no sabe. Claro, o sea, en este caso, no sé, pues si quiero una lager, le ofrezco una lager que es súper claro, distinta. Sí, sí, que, claro, si es que dicen, yo quiero esa, que es distinto a alguien que sea... Digamos, se sorprende. Ah, claro. Claro, sí. Te hace una contra pregunta. Claro, pero yo, claro. Mi punto es que no, la respuesta a esa pregunta de cuál es la mejor cerveza no siempre es la misma respuesta. Eso de ir a ciegas, no, yo voy a tomar esta cerveza porque es la mejor cerveza no funciona así. Puede tener calor o frío, si tenés frío, una cerveza invernal viene de la mano, si tenés calor, la verdad. Sea mucho que la misma cerveza porque vaya cambiando el tiempo. O sea, lo que hemos hablado, claro, de que el año pasado te ganaste el premio a la mejor cerveza y este año estás mordiendo el polvo. Claro. No estamos hablando de ningún caso en especial. Claro. No, yo creo que en ese caso, no sé, pues se puede ver en las competencias de cerveza que a lo mejor en medalleros chilenos siempre están dentro de medalla de bronce, plata u oro, pero van variando. Nunca están fuera del medallero, sino que están ahí. Claro, como... a nivel local, sí. Las que más destacan siempre están ahí metidas. Sí. Eso es verdad. A diferencia de otras que estuvieron y ya no se ven nunca más.
Triunfaron en algún momento, claro, 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 empezaron en la cima, volaron muy cerca del sol. 18, pero exacto, como cuál es parecido. Bueno, ahí uno puede ver en supermercado varias que supermercado. Uno puede tener una medalla de hace 5 años atrás, claro, que no quiere decir que ahora sea la mejor. Claro, sino claro, que sí, sí, ese año fuiste el mejor y nada. Tremendas cervezas, no pude haber probado mejores cervezas en esta tarde intensa, sí, para la intensidad de la tarde estaban intensas. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Nosotros nos quedamos con los que una media botellita nos quedamos acá entonces.